X4. Muy buenas a todos, chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video random, el cual este es un nuevo capítulo de Mega Man X4, Reto Z Saber. Bueno, en el capítulo anterior estuvimos peleando contra la mantarraya y nos dio pelea las motos, nos dieron pelea más que la misma mantarraya. Sacamos, eso sí, un corazón nuevo y un Energy Tank. Bueno, eso es lo que más hicimos. Nos quedarían tres Mavericos. Mavericos. Ahora vamos a ir contra Slash Beast. Dazzler. Hombre. Slash Beast León. Slash la bestia león. Espero, ¿cómo se llama? ¿Qué sacamos? Ah, sacamos el dash en el aire, excelente. Oh, parece. Excelente, puedo romper cajas. Bien, aún no me acostumbro al S. ¿Qué me gustan estos hammer? Estos hammer que son, ¿cómo se llama esto? Radio en la cabeza. Oh, no me he dado cuenta, el logo de la Rapid Force tiene como el... No, es diferente, no es de los típicos, no es marino, ni tierra, ni aire. Es como negro. Bueno, no sé si es por la paleta de colores que lo da así. Pero es como una... Es como desierto, porque es como una llama. Porque si fuera león habría sido como de color verdoso. Vale, si no saben de qué hablo, es los colores de la Rapid Force. Si se dan cuenta, tienen soldados de color azul, soldados de color rojo y soldados de color verde. Que son estos monitos de acá. Bueno, estos son café. Pero bueno, en el video donde aparece todas las Rapid Force aparecen. Y están divididos por nacionalidades de color, por colores. Las naciones. Las naciones. Dale con las naciones. Las ramas militares. Están divididas por... ¿Por cómo se llama esto? Por... No por naciones, dale con decir naciones. Por bloque. Joder, la embarré por ocupar mal el ataque del Dutch Sable. Y tú sale, por favor. Sí, sigue mi perrita molestando acá. Bueno, no molestando, sino que está acostada en mi cama. Y no me gusta que me molesten en la cama. Ok, yo creo que haciendo de nuevo la técnica no suicida. Bien ahí, excelente. Todo el rato tranquilo. Y esta que muere. ¿Ven? ¡Si es fácil! Pero no, yo manqueo. Y voy a morir ahora, en serio. Ah, no, llegamos a la estación del 3 por lo menos. La verdad que no sé para qué se teletransporta. Es innecesario en esta parte teletransportarte, porque tenés que saltar al otro vagón nomás. Pero bueno, cosas de cero. Quiero ver cómo se llama. Ajá. Denme mi Raid Armor. Que me gusta la Raid Armor esta. Aquí está la mía. Me hubiera gustado que habría sido el mismo color que la de la Rapid Force. De color grisáceo. Me gustaría tener esa. Pero no se puede. A ver, vamos, que se puede. Esta serie me gusta porque, ¿cómo se llama esto? Mucha gente ve el video de Mega Man X4, los ve, les gusta. ¿Y cómo se llama? Yo unos conocidos que tengo en la... Ok, no tenemos nada aquí. En la aplicación de AMI, ¿no? Que se la estoy dejando casi todos los capítulos de Mega Man X4, se lo estoy dejando. Están poniendo sus retos, me quieren poner retos, ya dijeron, no sé, que ya tengo un reto para ti en tal juego. Un cabro me dijo que jugara modo no damage en el X5 y creo que lo voy a hacer, no sé. No me siento preparado psicológicamente para un no damage. No estoy preparado, la verdad. Espero sacar a ver que estoy bien.
No estoy preparado para esos retos así, para nada, porque yo soy muy de recibir daño, si se dan cuenta ahora mismo. Estoy recibiendo mucho daño residual, ya sea por el, ¿cómo se llama esto? Por el combate de los enemigos, que aparecen enemigos random. Soy muy lerdo para esquivar, no me sé el juego bien de memoria. Pero igual lo haría, no sé, con gusto lo haría. ¿Por qué? Porque me llamaría mucho la atención un reto así. Vería en cuál es, así lo hago. Aquí, por favor, rompe esa cosa. Y eso sí, necesitaría un control. No lo haría tonta y a locas con un... con el teclado, no. Necesitaría el control para tener mayor precisión. Ok, vamos bien. Y eso sí, lo que extraño aquí de Zero, que me gustó que lo hayan implementado en el... en el X5, el Z-Buster. Se extraña. En el X4 yo lo extrañé. Bueno, no sé ustedes si lo extrañaron, pero yo, de por mí, yo lo extrañé. A mí me gusta el Z-Buster. A ver. Ok, bien. Y aquí nos vamos a enfrentar ya ahora a Slash. A ver, maldito. Este león también es súper troll para sus cosas. Caen las cajas. Ahí viene Slash. ¿Te atreves a desafiar mi unidad? Me divertiré peleando contra contigo. Perdón, no contra ti. Hoy quiero aprender a hacer, usar bien esa cosa. ¡Quiero aprender a usarlo bien! Ok. Tengo que ocuparlo. Y eliminado. Se me hizo fácil, entre comillas, si no hubiera sido por el Energy Tank, que por lo menos tenía cargado un, bueno, una gran cantidad, porque si hubiera tenido cargado como la mitad, yo creo que igual, me, o la mitad de lo que tenía, me hubiera servido. Este fue fácil, fue sencillo, este, no sé, lo encontré, este sí que lo encontré sencillo. Chipuga, el Chipuga. Pulsa el botón MA, que es el ataque más grande, al deslizarte y ejecutarás un potente ataque en con el sable. Ok. Puedo realizar un combo. Ok. Nos quedarían dos mavericos. Vamos a ir contra Frost. No me acuerdo el nombre. Es Frost. Kibatu 2, ¿qué dije? No sé cuál es el nombre, ¿verdad? No sé cómo pronunciar eso. Y aquí está nuestro querido viejo amigo Blizzard Buffalo. Bueno, el ataque que nos dieron es este. Bueno, es el otro que tenía, ¿no? Y esos son los otros ataques que no podemos utilizar. Pero los demás estamos jodidos porque son cosas que nos dan. Y nos mejoran el sable original. Bueno, chicos, perdón por el corte. Si están dando cuenta, estoy en la parte de la edición de este mismo video. Si se han cuenta, estoy en la parte de acá, estoy editando el video. Pero tuve un pequeño problema, el cual es este. Espero que no le revienten los tímpanos. Le advierto desde ya, voy a bajarle hasta el volumen. Es este, pongámosle, llegamos a la parte de acá. Aquí funciona todo bien. Y pasó. Ah, mi oído, esa cosa. Si se dan cuenta, yo le quito el audio. Y funciona todo bien. Estaba jugando yo tranquilo. Si se dan cuenta, vencimos hasta... al... este bicho lo vencimos. Por acá, creo que era. Creo que me mató, la verdad no tengo idea, así que me mató, lo vencimos. Ahí
Ahí no sé qué pasó. Ah, no, ahí me habrá matado lo más posible. Pero bueno, la cosa es que ya ni me acuerdo. Si se dan cuenta, arriba está la escena congelada. Ahí está el boss. Si se dan cuenta, está todo bien, como si no hubiera ningún problema. Ahí lo derrotamos. Si se dan cuenta, les estoy mostrando, chicos, todo el proceso que pasó. Y cómo se llama esto, hasta la parte de los créditos, si se dan cuenta. Después de esa parte íbamos a enfrentarnos a Magma Dragón, porque íbamos a matar a los tres Maverick al tiro. Así que, cómo se llama, no tengo idea de qué vamos a poder hacer, porque esta es la parte contra Dragón, si se dan cuenta. Le voy a poner más atrás para que se escuche la música y las cosas. Y lo derrotamos, también no me costó mucho, pensé que iba a dar más pelea. Ahí está, ahí se supone que hablamos con Dragón. Y nos vamos nosotros. Ganamos. Si se cuenta, tengo todos los ataques y todas las cosas. Solamente estaba viendo dónde sacar el corazón que me faltaba y el energy tank que me faltaba, que era de Cyber Pickup, y otro más dando vuelta. Y cómo se llama, había guardado y todo. Pero tuve este pequeño problema con el audio. Así que, la verdad, no sé qué voy a hacer, porque guardé el archivo, guardé el save, lo, como siempre me han dado cuenta, lo estoy guardando donde siempre, donde mismo. Sobrescribo el mismo, no puedo recuperarlo. Y cómo se llama esto, no sé cómo hacerlo. Así que lo más posible que el próximo capítulo sea con, cómo se llama, no sé cómo arreglarlo. Voy a tener que jugar de nuevo Mega Man X4 con cero negro, o ver una solución y continuar después el siguiente capítulo con la base Sigma, porque no he hecho nada desde esa parte, no he hecho nada más. Y iba a ponerme a grabar y editar el capítulo, pero tuve ese problema. Así que, chicos, no sé qué solución podemos hacer. Si es que hago algo rápido, así como busco un save rápido entre tantos que hay, yo hago una partida con cero normal y que me enfrente a Dragón y al, y a este otro bicho, o, y después seguimos normalmente como estamos nosotros, o qué cosa hago. Así que, chicos, déjame en los comentarios. Y eso. Así que nos vemos, chicos, en la otra. Si les gusta el... Estoy abierto para toda solución. Así que... eso. Chao.